Bueno, muchas gracias a todos los que siguen mi canal de YouTube. No olvides darle like, suscribirte y compartir. Aquí he elaborado la modificación de la patineta skateboard, la cual adapté una hoverboard, la cual también reprogramé la tarjeta, realicé las tracciones y adicioné este control, el cual hace la aceleración de los motores. En otro video pasado ya se me había partido la tabla, lo que hice fue abrirle los huecos a esta, le cambié el modelo que estaba hecha y he empezado a volver a montar todas las partes que tenía. Así la he dejado, tiene una llanta para posible freno, el cual también sea un freno de mano, preferiblemente hidráulico. Aquí vemos las tracciones con los soportes de la hoverboard, el cual también la tracción la he enseñado a hacer. Es una patineta la cual elaboré desde cero, incluyendo este pack de baterías que ven aquí encima, el cual es un pack de baterías que también enseño a elaborar con su BMS de carga. Es una batería de 40 voltios, 4 amperios. Estas ruedas también las he enseñado en otro canal, o a modificar esta rueda trasera para que tenga doble eje. Aquí vemos toda la patineta, este es el ensamble que he elaborado. Es una patineta un poco pesada, podemos utilizar este tipo de funcionamiento para hacer otras cosas con hoverboards que reciclemos. He reciclado estos motores, más adelante voy a enseñar a hacer otro tipo de patineta eléctrica, el cual nos puede ayudar a la movilidad de algunas personas que no tengan vehículo y hacer así un medio de transporte fácil y económico para todos ustedes. Espero que les guste, no olvides darle like, suscribirte, compartir para que sigas apoyando mi labor educativa en estas patinetas, las cuales he enseñado a programar con acelerador y con control remoto para hacer varias aplicaciones en la vida cotidiana. Aquí voy a prender la patineta, prendemos la tarjeta y vemos cómo hace la aceleración hacia adelante y hacia atrás, y el direccionamiento se hace por medio del balanceo de las tracciones. Es una patineta que tiene bastante fuerza, tengan cuidado porque pueden golpearse, tener siempre en cuenta las protecciones de montarla, ya que no va a tener frenos y podemos tener algunos golpes o caídas. Estos motores también los podemos utilizar para hacer diferentes aplicaciones. También podemos hacer algún tipo de car para niño, donde la dirección la hagamos manualmente. No hacer este tipo de patineta, sino un triciclo o algo que podamos acelerarlo con el pie y poder manejarlo con algún tipo de dirección. Aquí vemos cómo se mueven. Vemos que es un funcionamiento óptimo para nuestro invento. En el video de cómo modificar la tarjeta o cómo reprogramarla, realizo la programación para que los dos motores funcionen hacia adelante y hacia atrás. Ya si quieren hacer algún tipo de podadora o algo, el programa va a ser diferente, ya que van a utilizar dos canales y la programación también será diferente. Aquí ya tengo las primeras pruebas que realicé. Funcionó muy bien. Tomé algunas mediciones de velocidad y funcionamiento de la batería, donde ha funcionado muy bien.
Bueno, aquí ya estas fueron las primeras pruebas que realicé con la patineta, donde es un poco peligroso fijar los pies a la tabla, ya que con los straps, si de pronto se llega a frenar o a parar, no podemos caer fácilmente, o podemos enredarnos y nos podemos golpear. Este control también es un poco incómodo, ya que toca cogerlo con las dos manos. En las pruebas segundas compré un control tipo pistola, el cual es mucho más fácil porque la aceleración se va a hacer de gatillo y vamos a tener un poco más libre las manos a la hora de montar esa patineta. Podemos utilizar este control si vamos a hacer una cortadora de prado para facilitar el manejo de esta con cada uno de los motores. Voy a intentar hacer la programación en otro video para hacer la cortadora de pasto, ya que me parece interesante. Recuerda que la conexión del receptor la he hecho de acuerdo a la programación que les voy a dejar aquí en la parte de abajo. Voy a dejar el link del video donde realicé la programación y el programa que tiene adentro esta placa de motherboard. Una velocidad media de 4 kilómetros por hora, una velocidad máxima de 18.8, y en las segundas pruebas tenemos una velocidad máxima de 34.2, donde recorrimos una distancia de 800 metros y podemos concluir que es un vehículo óptimo para transporte, pero un poco pesado, ya que tiene muchas partes en hierro, donde podrían implementarse en aluminio y así podemos reducir un poco el peso. También podemos hacer otro tipo de patineta. Las ruedas son muy buenas, ya que estas ruedas sirven también o salen como las patinetas que se encuentran en el mercado como Xiaomi, Vinsat y otras que hay por ahí en el mercado de varias marcas. Finalmente he acomodado aquí el botón de encendido para que me quede un poco más cómodo en la tabla, no me queden tanto los cables volando. Y he realizado algunas uniones con amarras para que se le dé un poco más de apariencia física más bonita a esta skateboard. Como vuelvo y te repito, no olvides darle like, suscribirte, compartir para seguir enseñando este tipo de inventos, los cuales nos pueden servir como transporte en algunas partes remotas donde haya basura y podamos reciclar este tipo de cosas. Conexiona nuestro receptor, recuerden que van desde estos dos cables verdes y los negros, los cuales van a entrar la señal PWM a un solo canal y el positivo lo van a ver aquí en esta parte, el cual deben de sacarlo de 5 voltios si no pueden quemar o exactamente van a quemar si lo sacan de otro lado la alimentación del voltaje del receptor. Tienen que sacarla de ahí donde les señalé, ya que de otra parte si la sacan de allá arriba de estos dos rojos no nos va a dar el voltaje y lo vamos a quemar. Tengan muy en claro esto porque el receptor solo aguanta hasta 6 voltios máximo y lo dañamos en el caso de que lo conectemos a esta parte de acá. Si lo conectan ahí lo van a dañar. Recuerden que debe ir a este rojo que les estoy señalando, donde entra, donde salen los 5 voltios regulados. Aquí he puesto en este hueco el botón de encendido y como en las primeras pruebas me estaba pegando la tabla, he
recortado un poco la tabla para quitarle fricción a la rueda a la hora que estamos volteando. Con una botella de Coca-Cola de 3 litros y una pistola de calor, le he dado esta carcasa plástica, he sacado los cables para así darle un poco más de protección a nuestra tarjeta de la skateboard. Recuerden también aislar muy bien cada uno de los cables del motor, ya que si llega a pasar algún corto, las tarjetas son muy delicadas, se quema muy fácil el chip STM32 y va a quedar prácticamente inservible la tarjeta. Estas fueron las primeras pruebas con el controller. Como vuelvo y les repito, es un control un poco incómodo ya que es grande. La segunda opción que implementé fue el control de pistola, donde la aceleración se hacía por el gatillo del control. Te voy a dejar con el video, espero que lo veas hasta el final. Vuelvo y te repito, dale like, suscríbete y comparte. Wow, es asombrosa, corre demasiado, pero es un poco insegura. Debemos de sujetar mejor la batería.